Ahora, ¿para qué me va a servir a mí? Pues para saber si hay voltaje. Yo primero llego, el primer punto que dijimos aquella vez, ¿qué era como técnico? Preguntarle. Y luego después hay que ir a ver si hay voltaje, ¿verdad? Entonces para eso nos va a servir. Por lo regular, todos los disconnects o los, allá en México le llaman el disconnect de acometida, es un disconnect como ese que está allí, o es un disconnect como este de aquí. Entonces voy a tener yo fusibles allá adentro. Hay disconnects que no tienen fusibles, pero por lo regular todos tienen fusibles porque es código, tiene que tener fusibles. Entonces yo checo mi voltaje y digo, ok, tengo voltaje entrando. Por eso dije que tengo yo power entrando. Pero no tengo power saliendo. Y el disconnect está prendido, entonces yo voy a testear, por medio de la continuidad voy a testear los fusibles y los pongo en continuidad. Si me da continuidad, el fusible sirve. Y si no tengo voltaje saliendo, pero está prendido, ¿qué está sucediendo? Tengo un problema yo con el disconnect solo. El mismo disconnect no está enganchando. Así que la continuidad nos va a servir para testear continuidad. Por eso se llama continuidad, donde este punto a este punto continúa. Si estuviera roto ahí, ya no continúa. Por eso se llama continuidad. Si yo lo vuelvo a unir otra vez, haz de cuenta que cambié el fusible y le puse uno nuevo. Y ahora sí ya tengo continuidad. En el caso de los cables, ¿para qué me sirve? Digamos que yo tengo un corto en electricidad. Y yo quiero saber de dónde me viene ese corto. ¿O qué cable es el que es? ¿O se me perdieron los cables? Me apendejé y no los marqué. Corrí todos los cables, se me fue el rollo y no los marqué. Entonces yo puedo buscar la continuidad de este cable. ¿Cómo? Al unirlos, estos dos cables, yo tengo tres cables aquí que continúan de un lado hacia otro. Entonces, estos dos cables de aquí me llegan a una caja y estos me llegan, a lo mejor los mandé desde el panel o a lo mejor tengo de una caja a otro, pero tengo otros cables allí y ahora ya no sé cómo identificarlos. ¿Sí? ¿Cuál será? ¿Qué hago? ¿Lo conecto así? No, hay que identificarlo primero para que no vaya a suceder cortos. Entonces, ¿cómo yo lo identifico? Pues al unir yo este cable con este otro cable, se me convierte en un solo cable. En uno, se convierte en uno y acá me va a dar la continuidad. Porque están dando vuelta aquí. Yo los uno de aquí y ahora ya tengo una vueltota así de este cable. O sea que si yo tengo 50 pies de cable aquí, cuando los uno, ahora ¿cuántos se convierten? En 100. 50. Y si yo lo uno aquí, pues ahora ya son 50. Y los otros que había, los uní y ahora ya son 100 pies de cable. Y ahora ya existió continuidad, ¿verdad? Entonces, si usted lo testea así, sin unirlos, no va a haber continuidad. Exacto. Con eso ya lo puedo identificar. Digamos que por X motivos se me perdió de ir para acá varios cables, entonces de esta forma yo lo voy a testear. Hay que ponerlo en continuidad, recuerde. Suéltalo acá, listo, vuelve a testear. ¿Ponlo? ¿Existe continuidad? Ponlo. Ahí está. Entonces de esta forma nosotros encontramos el cable. Nosotros encontramos la continuidad. En el caso del cable, tenemos el cable que está entrando aquí y tenemos este cable entrando acá.
Eso que estamos haciendo es básicamente esto, miren. A los dos. Tenemos yo los dos cables acá, pero lo que yo estoy haciendo es básicamente unientes. Eso que prácticamente. Tienen que ver un par. Por eso, ¿qué dije en el principio? La comunidad. ¿Lo preguntaste? ¿Qué decía? Uno de los dos tiene que ser uno y de los otros. Es como un circuito roto completo. Es el ejercicio para buscar si está roto o está completo. En este caso, cuando los unemos, se une el circuito y se completa. ¿Verdad? La continuidad no necesariamente es para buscar fusibles, para buscar continuidad en el cableado. También nos sirve también para checar los focos incandescentes de nuestra casa. Sí. Del switch para arriba. Sí. Ahí tienes que checar los dos cables que suben. No solamente el cable que prende. Tienen que subir dos cables. ¿Cuáles son esos dos cables? El blanco y el negro. Entonces, si tú quieres checar, digamos, en el caso tuyo, tú quieres checar este cableado que sube al... Tú tienes el switch aquí, ¿verdad? Luego acá arriba, tú tienes el foco. Este es tu ventilador aquí. También tiene las aspas, ¿verdad? Ok. Entonces, tú tienes... Normalmente, un cable para arriba y tienes el power source que viene de otro lado. Este es el power. Puede ser un jumper que pusieron de una caja a otra, pero aquí está el power. Y el power trae dos cables, ¿ok? Trae el cable blanco y trae el cable negro, o puede ser un cable azul o puede ser un cable rojo, pero tiene que venir en par así como está el Romex. Tú abres la caja y dices, ok, este es el power porque vienen dos. Este es el power, lo testeas de el neutro al negro, te tiene que llegar el power, 120 volts. Pum. Ahí identificaste el power. Ahora tú quieres identificar el cable que sube hacia la lámpara, o hacia, esta es la forma de cómo identificar el cable. En el caso tuyo que tienes este problema, yo los cables que están entrando y ahora voy a identificar el cable sube y se te va a prender. Tú solamente vas a tener un solo cable que está conectado al switch, ya hacia arriba o ya hacia abajo, y tienes otro está conectado abajo. Entonces, este que está abajo, supongamos que abajo sea el del power, aquí. Y el cable que sube otro switch. Aquí. Tienes un cable. Entra aquí. Y el otro que sube para arriba. El de abajo es el power, el de arriba es el. A ese nosotros le llamamos switch leg. Switch leg. La línea que va al switch, el switch leg. Este se llama switch leg, así. Sube para arriba, pero también sube junto con un neutro. Sube junto con un neutro acá, pero no del switch. No está conectado al switch. Este cable se une en la caja. Se une aquí y está conectado con una wire nut. Puede ser que esté conectado aquí o puede ser que lo hayan conectado acá arriba. No importa. Pero ellos mandaron el neutro ya hacia la caja arriba o la caja esta. Si está conectado aquí,
pues solamente yo los desuno y ya los identifico. Digo, ok, este blanco y este blanco son el power y estos que están acá arriba. Entonces, yo lo desuno aquí, este blanco, y desuno yo este negro también, que está conectado al switch, lo desuno. Y ahora yo los junto, los dos, y me voy a la caja acá y lo detecto. ¿Con qué? ¿Con qué lo voy a detectar? Con la continuidad. Y si el cable está bueno, me va a decir que hay continuidad. Pero si hay un corto, me refiero a que no hay continuidad, está cortado ese cable, por eso no prende. O los cables están equivocados. Pero tiene que llegar el cableado así como...